Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones. Antes de comenzar el video, te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho. Bueno, comencemos. Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones. El día de hoy estamos aquí en Minecraft en temporada 2 de Minepar, como se dan cuenta. Y pues vamos a continuar aquí con una nueva atracción. Pues la última que hicimos fue el Splash. Ya le puse nombre acá, como se dan cuenta. O sea, le puse la M y la C de Mine Creaciones, como si fuera la empresa que trajo este juego aquí a esta feria. Lo puse por los dos nombres, perdón, por los dos lados de Mine Creaciones y Splash, que es el nombre del juego. Y también por la parte de atrás le puse MCR, que pues si no han visto los videos de otros juegos que hago, en estas son las iniciales que he puesto de Mine Creaciones. Es cualquiera de las dos, MC o MCR. Entonces pues ahí, para que no se vea tan vacío, puse esas. Y el día de hoy vamos a empezar una nueva atracción. Me la pidieron aquí en los comentarios. Yo creo después vamos a continuar con el Himalaya. Bueno, ahorita les voy a mostrar la atracción. Después, en el siguiente video, yo creo que continuemos con el Himalaya. Y en el próximo video de aquí de Mine Park estaríamos continuando con una nueva atracción. Es el tren chuchu. Ya les había mencionado que lo quería hacer. Y pues si oyen por ahí algunos clics, estoy buscando la imagen del Himalaya aquí en mi computadora. Para esta atracción, bueno, yo ya la hice en otro mundo. Aquí la vieron en la intro del video. Es muy fácil de hacer, solamente quiero las medidas, ver cuál le puse. Vamos a ocupar concreto amarillo, concreto rojo, concreto blanco y ya sea concreto azul claro o azul oscuro, el que tú quieras. Yo voy a utilizar azul claro. Vamos a ocupar gris claro. Perdón, por ahí abrí todos los archivos que tenía. No sé por qué se abrió este video. Y creo que estos son los materiales que más vamos a ocupar. Igual vamos a estar ocupando por ahí tal vez en vías. No sé si quieren que haga que funcione esta pues atracción. Bueno, ya la encontré. La podríamos hacer que funcione, como les digo, con vías, o la pudieras dejar así. Entonces nosotros vamos a comenzar con algunos bloques amarillos. Vamos a ponerle en el tercer bloque de altura. Eso dos lo destruimos. La altura mínima es de 1.22 metros. Un bloque se supone que mide un metro o tantito menos de un metro aquí en Minecraft, como es en la realidad. Y las vallas, si se dan cuenta o si se han dado cuenta, no las podemos brincar porque son más grandes que un bloque. Estas en sí miden 1.22 metros, que sería la altura mínima de nuestro juego, pero vamos a dejarle a 2 metros de altura mínima porque no vamos a caber y así se ve mejor. Entonces nosotros vamos a colocar unos 10 bloques. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sin checar si tengo espacio, bastante espacio. Y ahora vamos a subir 3 bloques aquí así, luego 1 y luego aquí 3.
Esta atracción pues me la acaban de pedir casi, la Wonder Woman Coaster. Y aquí estaríamos empezando la pues subida, que es la máxima de 34 bloques de altura o 34 metros. Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, van 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Creo que aquí está bien. 29 ponemos. No, aquí sería 30, 31, 32, este 33, y pues este sería el bloque 34 de altura. Haremos pues básicamente lo mismo, 3, 1 y 3, déjenles paso la medida de aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloques van hasta aquí, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 bloques. Es lo que estaría midiendo pues nuestra atracción hasta aquí. Bueno, este palo que va más aquí derecho estaría midiendo 23 bloques de altura. Ahora este de aquí lo tenemos de 3 bloques, lo vamos a hacer 4 bloques, me parece que está bien. Bueno chicos, pues aquí tuve que poner pausa, y de paso aproveché para de una vez construirla y ya solamente irla copiando. Aquí pues como se dan cuenta ya la hice, no importa, ahorita les voy a enseñar a hacerlo. Aquí les había hecho 4 bloques, son 5 bloques de que hay que ponerlo. Todo lo vamos a copiar, se podrá decir, ya teniendo una vez, lo vamos a copiar dejando 2 bloques en medio. Aquí así como se dan cuenta. Por mientras no lo hagas, yo digo, hasta que la tengas completa. Entonces de aquí vamos a bajar lo que vendrían siendo 4 bloques de uno en uno. Ahí va 1, luego 2, 3, 4. Y en el quinto pondremos 3 bloques así. Y hasta me lo aprendí casi. Y pues volvemos a subir de uno en uno. Así de esta forma. 2 bloques. Y en el tercero ponemos otro de 3. Es decir, ponemos el de 3. Subimos 2 bloques. Y en el tercer bloque ponemos otro de 3. Ahora bajamos 1. Y ahora ponemos otros 3 aquí, 2 y 3, y volvemos a subir. Por aquí 3 bloques más, aquí va 1, 2 y 3. Aquí pues vamos a extender otra vez a que sean 3 bloques en total. Y ahora empezaremos a bajar de 2 en 2, ahí como van viendo, solamente 4 bloques de altura, que vendría siendo aquí 1, 2, 3 y 4 aquí. Ahora sí, colocamos aquí 5 bloques. Ahí va 1, 2, 3, 4 y 5. Y empezaríamos a subir otra vez. Aquí pues ponemos 2 y luego otros 2. Empezamos a subir así de 2 en 2, solamente ponemos 3 bloques, vamos a poner así de 2 en 2, porque el siguiente ya mide 5 de largo, van 3, 4 y 5. Y pues ahora aquí va 1 de 3, 2 y 3. Así de esta forma, 3 bloques hacia abajo. Aquí viene una zona que se pone un poquito complicada, que es la vuelta. Esas vueltas se van a poner un poquito complicadas tal vez para ustedes. De aquí, de estos 3, vamos a bajar 1 así y 1 más. Y después bajamos otros 2, pero ahora derecho. Así.
bajamos otros 3. Básicamente así son nuestras vueltas que vamos a dar. De 1, 1, 2, 3, luego otra vez 2, 1 y 1. Pero ahora lo hacemos hacia adentro. Aquí vean cómo viene dando vuelta, que siga así dando vuelta. Ponemos 1 y volvemos a poner 1. Es lo que les decía, todas van a ir 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Acá pues lo volvemos a hacer en esta zona. En la de ahí es una vuelta un poco complicada. Bueno, no es igual como esta, vamos a llamarla. Que va 1, 1 y de este lado abajo igual. 1, 1, van 2, van 2. Aquella pues es un poco diferente. Entonces es la única pues vuelta diferente que tenemos aquí. Ahora ponemos 2. Y a partir de aquí empezaríamos a poner de 2 en 2 casi todos. Ponemos otro y ahora ponemos 5 bloques. O sea, ponemos 2 de a 2, así. Y aquí ponemos 5. 2, 3, 4. No, con 4. Sí, porque si no, no alcanzaba a dar la vuelta allá. Son 4 bloques. Y ahora me parece que son 8 de a 2. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques de altura. Vamos a ponernos aquí. 1. 2, 3, 4, aquí van 5, van 6 aquí, 7, y este sería el octavo. Todos miden 2 bloques de altura, ponemos 2 y al siguiente subimos. En total, como les digo, son 8, y ahora ponemos otros 3 aquí. 2 y 3. Ahora bajamos 1. Es un poquito complicada hacerla. A ver si podemos terminar en esta parte la pista. O esta o amarillo. Y ya en la siguiente empezaremos a decorar. Ponemos 3 aquí. Venían 3, 1, 3. Y luego subimos 2 de a 1, como están viendo aquí. Ponemos 1 y 1. Y en el siguiente vamos a poner otros 3. 1, 2 y 3. Y volvemos a bajar. Otros 2. Ahí va 1. Y va otro. Y volveríamos a poner otros 3 acá abajo. Así 1, 2 y 3. Y los volvemos a subir. Este que es 1. 1 y 3. Y luego bajamos 2 de a 2. Aquí 1. Así, ahí está para que lo vean. Y otro más. Más así. Ponemos 1. Y ahora bajamos 3. 2 y 3. Ahora bajamos hacia acá 5. Vamos como que pegándolo hacia este lado de aquí. Solamente hasta aquí. 2, 3, 4 y 5. Ahora volvemos a hacer estos 3, pero hacia adentro, o sea que queden así el parejo, ahí son 3, y como si hubiéramos seguido bajando, ponemos estos 3, luego ponemos 1 de a 2, hacia adentro, aquí iría quedando así, 3, 5, 3, 2, y vamos a volver a poner otro de a 2, aquí así, y luego ponemos 2 de a 1. 1, 1, y en el siguiente vamos a hacer una recta de 10 bloques. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volveríamos a subir de 1 en 1, 8 bloques. Va 1, 2, 3, 4, 5, van 6, 7 y 8 bloques, y este lo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora bajamos y ponemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a bajar poniendo 1, luego bajamos poniendo otro. Aquí es la curva que les decía: 1, 1,
continuamos con otros dos hacia abajo, así de esta forma, y otros tres, y ahora otros dos hacia adentro, y finalmente el de uno y otra vez uno, así de esta forma. Ahí pues ya iría quedando nuestra atracción. Y pues ya finalmente aquí lo unimos con lo que habíamos empezado. Lo jalamos hasta chocar acá con nuestro bloque, así. Y aquí así es como quedaría pues lo que vendría siendo nuestra construcción, nuestras vías. Y como les decía, tienen que copiarlo. No sé hacia qué lado lo prefieren hacer, derecha o izquierda. Copiar es exactamente lo mismo, dejando dos bloques en medio. Vamos a ponerlos con otro color. 1 y 2. Ahí están los dos bloques de separación. En toda la atracción es la misma. Si se dan cuenta, viene pues todo derecho. Vamos acá para que vean que siguen siendo los dos. 1 y 2. En toda nuestra atracción es absolutamente lo mismo, dejando dos espacios o dos bloques entre cada vía amarilla, vamos a llamarlo, entre cada bloque amarillo, dejando dos espacios o dos bloques. Y como te digo, pues básicamente tienes que copiarlo. Es bastante fácil hacer esto. Y bueno, pues te quiero invitarte a que te suscribas y active la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que están por venir. Como ya les mencioné, quiero hacer varios videos. Y pues dale like para que siga trayendo más videos de montañas rusas. Esta pues fue pedida por un suscriptor. Aquí pues le mando saludos. Y igual comenta qué otras atracciones quieres que construyamos, que les enseñe a hacer aquí en Minecraft. Recuerda que este es tu canal, tú me dices que construya y lo hago. Me voy a tardar tal vez en algunas cosas, en otras no tanto, en sacarlas. Como esta pues no me tardé mucho y ya la estamos haciendo aquí. Y bueno, acerca del tema que todos están hablando, pues cuídate, quédate en casa, no salgas. Si tu país está en cuarentena, pues no salgas, es sobre coronavirus o COVID-19. No salgas de casa, es pues una enfermedad que se contagia muy fácil. Mejor quédate en casa y sigue todas las reglas o normas de salud, de seguridad, como le quieras llamar, que pues pongan en tus países. Mejor quédate a ver videos o hacer cualquier otra cosa. Aquí, si quieres ver la lista de reproducción, pues tenemos bastantes atracciones, bastantes cosas aquí. Tenemos al trompo, se me fue su nombre. Estamos haciendo al Himalaya, tenemos los dragones por aquí. Tenemos la rueda de fortuna, esa no se las enseñé a hacer en Minepark temporada 2, pero en Minepark temporada 1 sí. Tenemos las nubes, tenemos al Crasanity, nueva atracción de Six Flags México 2020. Tenemos a Júpiter, que es el que está allá al fondo, este es el péndulo. Tenemos también al Turbo Force, este de aquí, o avión. Tenemos al martillo, este igual se los enseñé en Minepark temporada 1. Tenemos a Kamikaze, tenemos algún brincolín o trampolín inflable, no sé cómo le conozcan, una tienda de algodones de azúcar, el dragón, el ovni, el gusanito o también llamado oruga, los carros chocones en movimiento, una montaña rusa acuática, esta que fue la última atracción, el splash, los go-karts, el insomnio, y pues por ahí igual tenemos más en Minepark temporada 1. Como te digo, mejor quédate en casa y pues puedes aprovechar para hacer cualquiera de esas atracciones. Tenemos una montaña rusa que va al infierno, varios puestos de comidas, tenemos la licuadora que está ahí, la casa del terror, esa no se las he enseñado a hacer,
Tenemos esta que es la V, en las sillas voladoras, el huracán, unos carros chocones que están fijos, esos no se mueven. Tenemos por aquí un carrusel, al ratón loco, al slingshot, el mega kick tower, el kilagüea, las tazas locas o tazas musicales, una pista de hielo. También tenemos por acá nuestro circo mini show, que está en crecimiento, cada vez está viéndose más completo, más grande. Por acá está ya con distintos tipos de carpas y pues la decoración aún no la he puesto. Tenemos mini aquatic, un parque nuevo que estamos haciendo. Igual ya voy a sacar nuevo video de aquí, de mini aquatic. Es un parque acuático, ahí por si quieres disfrutar de estar en alguna piscina, puedes construirla aquí en Minecraft. Y si no te interesa tanto hacer eso, tenemos nuestra ciudad por este lado. Ya les he enseñado a hacer el castillo, aquí lo estamos viendo por atrás, la iglesia, algunas casas. No está tan grande nuestra ciudad, pero ya es bastante, al menos para estos 40 días que deberías de estar en tu casa. Pues sí, tenemos bastantes videos para que te mantengas ocupado, distraído. Tenemos por aquí varias casas, ya les voy a mostrar aquí cómo hacer diferentes casas, porque tengo algunas que no les he mostrado hacer, como es aquella que se ve ahí en el fondo, esa de ahí también, y estas dos de aquí, esa naranja con magenta y esta blanquita de aquí. Tenemos los autobuses que tampoco les he mostrado hacer. Como les digo, tenemos bastante tutoriales aquí en el canal, por si quieres irlos a ver. Ahí están las listas de reproducción. Igual estamos construyendo pues un estadio de fútbol, solamente tenemos por el momento la cancha. Tenemos pues una serie, voy a hacer la lista de reproducción de transportes, en la que voy a meter pues lo que viene siendo el tren, ahí van unas partes. El autobús se los voy a poner ahí, ya que lo enseñé a hacer. Tenemos por acá el aeropuerto, igual tenemos un aeropuerto aquí en nuestra ciudad. Tenemos este arco de Guatemala, me lo pidieron, lo hice y ya me pidieron otro, aquí todavía no lo he empezado a hacer. Y aquí, como les digo, está nuestro aeropuerto. Solamente les he enseñado a hacer los aviones, no les he enseñado a hacer más cosas, pero el avión está bastante bien. Aquí yo hice 4, creo que este azul fue el que les mostré cómo hacerlo, son iguales los demás. Aquí está la cabina y pues aquí contamos con asientos para nuestros pasajeros. Y al fondo, bueno, hasta atrás, con una bodeguita para las maletas o eso. Como ven, pues los aviones están bastante bien. Como te digo, más vale prevenir que te cuides. Y pues puedes pasar un rato acá en el canal viendo tutoriales, aprendiendo a hacer cosas nuevas. Tenemos la estación del metro también, ahí esa construcción gris que ves ahí. Va mi estadio de fútbol, esta estación. Allá no sé si se dieron cuenta que teníamos otra estación. Y bueno, aquí vamos a la iglesia para que vean. Totalmente decorada. Ahí está. Entonces, pues, al menos pretexto para estar en tu casa si tienes para ver estos videos. O si quieres quedarte igual en tu casa en algún otro momento, puedes igual venir aquí al canal a visitarme, a ver algunos tutoriales. La casa del terror o de los espantos la vamos a dejar para el especial de Halloween de este año. Les voy a mostrar cómo hacerla. Yo creo vamos a empezar como en septiembre, si no es que desde agosto, porque sí es un poco complicada hacerla, para que ya la tengas lista.
Tenemos el barco pirata por aquí, creo que no se los mencioné. Tenemos bastantes tutoriales, como les digo, para que puedas pasar, pues, bien, te la puedas pasar bien. Y pues creo que esto sería todo por este video. En el siguiente video pues vamos a decorar más aquí. Ya vamos a ocupar los otros colores. Si se dieron cuenta, aquí tengo concretos blancos puestos porque estos los vamos a ocupar después. Entonces pues deja tu like para la siguiente parte. Comenta qué otras atracciones quieres que construya aquí. Cualquiera la estoy haciendo. Incluso tengo hasta un toro mecánico, este no se los mencioné. O toro loco, aquí está, sí funciona. Se me bugueó un poquito, aquí está activado. Ahí funciona, pues activamos. Y pues eso sería todo. No olvides cuidarte y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.